Bueno, pues este es un acto que la Universidad de Zaragoza celebra con la doble finalidad de dar la bienvenida a los estudiantes internacionales que han elegido estudiar con nosotros y también para agradecerles la confianza que depositan en nosotros para estar con nosotros un semestre, un curso o más tiempo, porque tenemos tanto estudiantes de intercambio, es decir, que van a obtener la titulación en su universidad de origen, pero que están un tiempo con nosotros, como estudiantes que se matriculan para obtener alguno de los títulos, grado, máster o doctorado que expedimos en la Universidad de Zaragoza. No tenemos cifras de este año, funcionamos siempre con las cifras del año pasado, porque todavía hay intercambios que se celebrarán en el segundo semestre y, por lo tanto, hasta final del curso académico no podemos cerrar este balance, pero tenemos en este momento por encima de los 3.000 estudiantes internacionales, ¿sabes?, lo cual supone pues del orden del 10% del total, distribuidos en las titulaciones oficiales, en los estudios propios, en la enseñanza de español, en los intercambios, procedentes de al menos 100 países del mundo. Es decir, que en este momento podríamos decir que más de la mitad de los países existentes en el mundo mandan estudiantes a estudiar con nosotros. Entonces, se trata de un acto muy sencillo, muy familiar, en cierto modo, en el que simplemente pues, pretendemos eso, romper el hielo. Creo que es bueno que la universidad institucionalmente reconozca con este pequeño acto a los estudiantes que nos salen. La presencia internacional probablemente sea más fuerte en el ámbito del doctorado. Prácticamente el 1% de los el 1% es la cifra que supone los estudiantes internacionales de doctorado. Es quizá uno de los campos en los que somos más atractivos. Pero en lo que se refiere a las enseñanzas, particularmente de grado, sobre todo, hay también, sin embargo, en máster, en estudios propios, naturalmente en español como lengua extranjera, y se reparten por la casi totalidad de los centros de la Universidad de Zaragoza. Del Reino Unido, si no me engaña la memoria, son en torno a 80, lo digo de memoria, podrían ser algunos menos. Y efectivamente se ha observado en los últimos años una cierta tendencia a la baja por el clima de incertidumbre, un clima de incertidumbre en el que evidentemente pues no podemos hacer ningún tipo de previsión, porque nadie sabe en este momento si va a haber salida sin acuerdo, salida con acuerdo, y en consecuencia hasta lo que podemos decir es que hasta el 30 de octubre la situación es de normalidad absoluta. Cualquier persona que se desplace dentro de un programa de intercambio hasta esa fecha va a gozar de todos los derechos que tenía hasta el momento, y a partir de ese momento no se sabe. Entonces, los que hayan empezado su programa de intercambio procedentes de la Universidad de Zaragoza antes del 30 de octubre o el 30 de octubre mismo, tienen garantizada su estancia por completo.